listas acá, por supuesto, porque tenemos una entrevista maravillosa. Hace un momentito se lo platiqué y pues bueno, no se va a quedar solamente en palabras, porque aquí lo vamos a poner sobre la mesa y yo sé que están esperando el momento de conocer un poquito más de cerca a Romy, que ya se encuentra en las filas de TV4 orgullosamente y que se encuentra en TV4 Niños, pero nosotros la tenemos aquí de invitada el día de hoy porque canta, toca instrumentos y además, bueno, platica como ninguna, le va a encantar. ¿Cómo estás, mi querida Romy? ¡Muy bien! Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y aparte, pues, ¿por qué no estar feliz? Porque ya en el domingo es Día del Niño. Día del Niño, pero desde hoy comenzamos a festejarlo, Romy. El día de hoy comienzan a festejar a los niños. Y pues yo estoy bien emocionada, porque sí, es el Día del Niño. Ay. Oye, quiero que nos platiques, primero que nada, ¿cómo te fue en Aguascalientes abriendo, siendo telonera de Belinda? Bueno, estuvo súper padrísimo, Lore. Haz de cuenta que era como, está súper grande el escenario, unas bocinotas así bien chidas y yo estaba bien emocionada, pues porque dije, es la primera vez que voy a cantar en un escenario tan grande y pues... ¿Qué te pareció? ¿Te dio nervio? Es el nervio natural de la emoción. O sea, sí, estaba muy emocionada, pero era como la más tranquila de todas. ¿Sí? Porque era todo, estaba de que, ¿qué vamos a hacer? Y si no nos contestan y así, y era con cara de... ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Okay. ¿Algún problema? ¿Y qué tal? O sea, lo hiciste maravillosamente, se te quitó ahí el nervio y explotó la emoción. ¿O qué? Sí. Era, pues es que entré y de repente como que me duele la panza cuando tengo nervios. Entonces yo estaba de que, ay, me voy a desmayar, ¿qué tal si me desmayo a medio concierto? ¿Con quién se quedan? Entonces pues andaba yo cantando y como que se me fue el nervio de repente. Yo estaba súper emocionada después. Ajá. Ya como que se me calmaron los nervios y ya. Y ya así fluiste normal. Con todo el ambiente. Ajá. ¿Tú me quieres preguntar algo, Alegra? ¿Por qué quieres ser cantante? Pues, buena pregunta. Es que mi mamá le gustaba cantar. Entonces desde ahí era de que yo quiero ser cantante, me gusta mucho la música. Y le dije a mi mamá, quiero ser cantante, a los 2 años. Y luego me dijo mi mamá, bueno, cuando crezcas vas a ser una gran cantante. Pero ellos pensaban que era como así de como que se le va a pasar al ratito. Ajá, se le va a pasar al ratito y déjala. Entonces ya como fui creciendo y dijeron, no, esta niña sí quiere ser cantante, pues vamos a apoyarla. Y ya, pues, y me rechazaron varias veces en escuelas. ¿Sí me contaron? Porque estaba muy chiquita. Entonces, hasta que ya tenía 6 años y me dijeron, ya puedes entrar a las escuelas. Así que ya, y empecé ahí de repente, pues, empecé a... Sí, ¿cómo Oye, se dice? Ajá. Pero fíjate, yo quiero decir que nunca hemos dicho esto así al aire, pero yo una vez platiqué con tu mami, con Elena, y ella me dijo... Pues es que yo siempre quise ser cantante, también andar acá en la farándula y entonces, de eso que las mamás luego decimos, pues no lo hice yo, pero si mi hija quiere, ¿por qué no? ¿No? Entonces, me encanta que el apoyo de tus papás y de tu hermanita siempre es incondicional, ¿sí o no? Sí, de hecho, mi hermanita es como muy apoyadora en lo que hago porque, aparte, es mi bailarina. Es tu coro. Aparte de coro, es bailarina. Y es como andaba baile y baile y dice mi mamá, vente, ponte aquí, mira, para que te vea todo el público. Y dice, ay, no, ahí no me veo, déjame, voy adelante. Ay, ¿qué tal? O sea, ella quiere bien viva también. Sí, bien viva. ¿Y qué instrumentos tocas? Yo nada más toco el ukelele, pero quiero aprender batería y piano. ¿Batería y piano? Sí. Ahorita entraste tocando, ¿no era ukulele, sí? Sí, era ukulele. Ajá. ¿Qué más le quieres preguntar, Alegra? ¿Cuándo cumples años? Para que te manden todos regalitos, todos tus fans, a ver. Y yo pensándolo, ¿no? Cumplo el 15 de julio. ¿Julio? Ajá, yo el 2 de julio. ¡Ay! ¡Qué coincidencia! ¡Qué bien! Las dos cumplen en julio. Sí, y cumplo el 15 de julio. Y pues sí, para que ya sepan aquí los fans de cada día. Oye, y para todos los niños que nos están viendo el día de hoy,
¿Qué les dirías para impulsarlos, para animarlos, para de verdad que no pierdan nunca la esperanza de que los sueños sí se cumplen? Porque lo estamos viendo, ¿no? Contigo, con Alegra, porque Alegra juega tenis espectacularmente y es la cuarta a nivel nacional, ya lo dije, ¿verdad? Pero bueno, no me canso de decirlo. Y entonces, ahí estamos todos apoyando. Entonces, tanto una en el deporte como otra en la música. Entonces, cuéntenle a los niños. O sea, dinos, Romina, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues es que les voy a decir algo. Este camino que yo estoy tomando no es muy fácil, que digamos, si se cruzan muchas barreras, si habrán personas que te van a decir, ay, tú dedícate a otra cosa porque no eres buena en esto, y si tú quieres, tienes que lograrlo. O sea, que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú eres la que manda, en tu vida. Ajá, en tu vida. Tú vas a ser siempre la capitana de ti misma y nadie te puede nadie te puede quitar de ahí. Entonces, si tú quieres ser, por ejemplo, yo conduzco en Ciudad Kabum. Entonces, me decían, ay, Romina, dedícate a otra cosa, no eres muy buena, que digamos, para hablar. Entonces, ya, a mí me gusta mucho que no es buena para hablar. No, por favor, ¿quién te dijo esto, Romina? Sí, eso es mentira, eso es mentira. No es buena para hablar, pero aquí agarra el micrófono en todos lados. ¿Qué tal, Romina? Ya sé, eso me dice mi mamá. Me dice, ay, ya que te valga, de todos modos me andas hablando hasta las 12 de la noche. Y luego me dice mi papá, me dice, ay, Romina, ya guarda silencio. Es que como la 1 de la mañana y yo hablando con mi mamá. Mamá, te tengo un chisme que no sé qué. Y mamá, ay, ya cállate. No, pero me encanta porque tu mami siempre en todos los lugares al pie del cañón, acompañándote, echándote porras. No está llorando. Sí, no, o sea, la amo porque la verdad es que no he visto mamá más entregada, de verdad, créanme. De verdad, que bueno, las mamás que conocemos aquí, que luego traen también la mamá de Pato, Gladys, etcétera, pero cuando empiezan así de niños, tu mami yo la veo que te impulsa, te echa porras, y hay muchos papás que luego no quieren que te dediques a esto porque pierden como el ánimo, ¿sabes? Sí. Y yo los veía ahora que te presentaste en la feria por allá diariamente. No, bueno, era tu mejor fan, tu hermanita era tu asistente, pero era el coro, pero era todo. Y luego tu papá por acá checando la música. Entonces me encanta porque son una familia súper unida, al igual que la familia también de Alegra, que siempre está la mamá por ahí, mi cuñada Zaire, y mi hermano Alejandro y todo, pero impulsándola, pero llevándola. Y eso está padrísimo, porque si no fuera por el impulso de los papás, ¿cómo le hacíamos? Pues no sé, no tengo idea. Y es que sí hay, a veces, como dices tú, Lore. Importante, ¿verdad? Importante seguir, que los niños cumplan sus sueños, porque al final es como los padres, es como decir, ay, dedícate a esto porque sí, ¿no? Porque es como su sueño frustrado de los papás. Entonces, no, los niños quieren ser otra cosa y a eso que quieren, pues tienen que los... Tenemos que impulsarlos, cansarnos. No. Entonces, es así como de que a veces dicen, ay, no, porque tú eres, no, dedícate a otra cosa, eso es para mensos, ¿no? Entonces es así como de Pues esto quiero y esto voy a hacer. Ajá, y me encanta. Así es de que bueno. Pues enhorabuena, mi querida Romy. ¿Vienen próximos eventos o no? Sí. ¿Sí? Mira, ¿ya tienes alguno por 30, ahí? Sí. Este 30 de abril, o sea, el Día del Niño, voy a estar en el Peque Fest. Ay, y va a estar. ¿En dónde? ¿Eh? ¿En dónde? En el Peque Fest va a ser en. ¿Cómo se llama? En el Palenque de León. ¿De aquí? ¿De León? Va a ser en el Palenque de León. ¿A qué hora? Para que te acompañen. A las 4, si no me equivoco, a las 4 de la tarde, para que no se lo pierdan. Si no tenemos el apuntador, que es mi querida Elena, por supuesto, que trae toda la agenda ahí llena. O sea, y el último es el 11 de mayo, que voy a estar en Puebla, otra vez abriéndole a Belinda. A Belinda. Sí. Perfecto, pues muchas felicidades, mi querida Romy, ¿verdad? Nos encanta tenerla aquí, mi querida Alegra. Sí. Así es de que le deseas muchísimo éxito, ¿verdad? Sí. Ahí está. Porque ella también ya desde ahorita son tus fans. Ella y sus papás estaban emocionadísimos. Así es de que bueno. Oigan, pues nos vamos.